Muy buenas, mis felinos y felinas, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Cuckoo Castle. Es una demo, ¿vale? De estas que suelo traer siempre, ¿vale? Pues Cuckoo Castle. Vamos a probar qué tal es. ¡Tartán! Juego de aquella en el que los padres estarían horrorizados porque es un juego de terror. Ah, vale, que había que darle. Perfecto. Estoy jugando con mando. Hostia, cómo salta, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, gatito! Ve. Pues, vale, a ver. Si saltáis y pegáis al aire con una espada, voláis durante 2 segundos. Salta bastante. ¡Oh, sombra! ¿Qué haces ahí, amigo mío? Un gato negro. ¡Ipa! ¡Ah! ¡Eres el guerrero que viene a ayudar a la aldea del monstruo! Perfecto. Esto es. Un cerdo parlante, vale, perfecto. Cerdo religioso. Para ver cómo empieza esto. Ahora me muero. No sé por qué me da la sensación de que me voy a morir. Nada más empezar el juego. Voy demasiado. Hostia, qué susto me has pegado, cabrón. Vale. Rata. Ah, no. ¡Bienvenido a la ciudad de la noche! Te voy a matar. Vale, por ahí no puedo ir. Ahora entiendo. Joder. Calla. Ahora entiendo por qué salta tanto. ¿Niao? Me gusta el sonido. Muy clásico. ¡Eh! Fantasma. ¡Gracias por salvarme! ¡Yupi! ¿Me muero por caída? No. Vale. ¡Zombie! Vale, estos ya empiezan a durar más de un golpe. ¡Eh! ¡Oye, no vale, tío! Si sale del suelo y me mata, ¿subes de nivel? No sé, pregunto. Nada, tío. No, salgo de aquí. Es que salen del suelo, me golpean. No, no, no es justo. ¿Se puede ir? Sí. ¿Y por arriba? También. A ver qué hay arriba. ¡Hostia! Esto es muy castel. ¡Qué susto me has pegado, cabrón! Vale, esto... ¡Ah! ¡El cerdo! Vale, vale, el cerdo. ¡Salva tu progreso! Vale, 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 vale. Y esto no sé lo que hace. Pensaba que te vendía cosas, pero no te vende. Tío, esto es muy Castlevania, ¿eh? Me gusta. ¡Cabrón! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Toma, toma. Te jodes. Porque a tu compañero antes me atacó. Hostia, hostia, hostia. O sea, a todo le mato un golpe, tío. Es como, no sé. Gracias por faltarme los... Hostias. Tío, pues vale, pues tú mismo, quédate ahí. Es que no sé si... Tío, ¿me dan algo por matar? O algo así. Porque... no entiendo. No me dan nada por matar. Vale, por ahí he ido. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Y por aquí qué hay? Hay más cosas. Vale, hay que ir debajo, pero... como no he venido por aquí... Ah, amigo. Vale, sí, se respawnea. Una cueva. ¡Qué cabrón! Vale. Menos mal que podemos curarnos más atrás, ¿no? ¡Cabrón! ¡Oh, zombies! Vale. Lo que odio es que aparezcan debajo tuyo, tío. Los zombies no deberían de hacerte daño si aparecen debajo tuyo. Debería haber como un poquito de invencibilidad. ¡Uy, este! ¡Tic, tic, tic! No sé qué dice. ¿Vienes a ayudarme? Pesado, chaval, que te largues y me dejes en paz con tu vida. Vale, este es el mapa. Voy a ir para atrás porque por ahí abajo. ¿Y qué es eso? ¡Ah! Tengo que salvar a otros tantos, vale. Vamos para allá. Entonces. Muy antiguo, ¿no? En plan juego antiguito. Me recuerda muy a juego Game Boy, tío. No sé por qué, a juego Game Boy. Se mueve demasiado rápido para ser un juego de Game Boy, pero vale. No sé por qué me da a mí. Y responde demasiado bien. Muerte por espada. Déjame. Hostia. He caído demasiado rápido, ¿eh? Hostia, el tío este. Pero este, ¿qué hace aquí, tío? Todo el rato en las habitaciones. No sé si es porque hay algo en la habitación o porque es una habitación secreta. No me preguntéis. Vale.
Me ha golpeado y todo porque he caído encima de él. Si es que... Vale, perfecto. Pero no subo de nivel, no me dan nada por golpearles. No lo entiendo, tío. Algo deberían de darme. No sé. Para que vea yo que al menos avanzo, a no ser que sea simplemente golpear siempre lo mismo. Epa. Y a un jefe estaría bien, ¿no? Empezar a... ¡Oh! ¡Hostia! Tío, ¿no veis? Aquí de repente muchos enemigos, pero no me dan nada. Podían darte algo, no sé. Y empiezo hasta la mitad de vida. Vale, vamos a ir por aquí. Pa, pa, pa. Tío, no sé hacia dónde estoy yendo, literalmente. Se nota que es un Castlevania porque no tengo ni puta idea hacia dónde voy. ¡Oh! ¡Qué buena! Salvo mi progreso, me da vida y venga. Meow, meow. Con una pedazo de armadura, pero es capaz de saltar todo lo que él quiere y más. ¡Oh, jefe! ¡Jefe! ¿No? ¿Jefe? ¡Jefe! Has venido, mi guarida, Grip. Te voy a matar, Grip. ¡Uy, chaval! ¡Ahora tiras fuego! Estás a punto de morir. ¡Eh! ¡Tira ranas ahora, cabrón! Tiras a tus crías. No te da vergüenza tirar a tus crías. Qué fácil es acabar contigo, tío. Cabrón, me la has puesto encima, Cabrón. Bueno, es súper fácil. Me estoy dejando golpear solo por eso. Tarara. ¡Oh! Gracias por salvarme, me voy a la ciudad. ¡Sí! Es una bruja, ¿Cuántos llevamos? Llevamos 4. ¿Ya está? No llovía, ¿no? Antes. O era yo, que no llovía. La brujita. ¿What? Espera. He cambiado con la bruja. Joder, que no puedo avanzar, tío. ¡Oh, que la bruja salta doble! Ahora tengo que usar la bruja. Vale, ok. Y dando vueltas como un tonto. Y un gatito. Hostia. Vale, la bruja tendrá menos vida, eso seguro. Ok. ¡Eh, el gatito se ha quedado ahí! Vale. Aquí creo que también quita menos, pero... ¡Wow! Vale. Vamos a curarnos aquí. O sea, que hay que ir a la ciudad cada vez que rescatas a alguien. Vaya, o sea, cada vez que rescatas a alguien tienes que ir a la ciudad para ir a la siguiente zona. Es un poco coñazo eso, ¿no? Pregunto. Que no he saltado. Ahora. Tú. Déjame. No sé qué ha dicho, pero me da igual. ¡Que te calles, pesado! ¿Dónde aquí? Vaya, igual, ¿no? Ok, vale ya. Vale, con la bruja podríamos ir a la otra zona, ¿no? Que no sé si ir ahora. ¡Cabrona! Puta rata, tío, no he visto venir. ¡Gato, cómete la rata, anda! ¡Hazme el favor! ¡Joder, otra vez tú aquí, tío! ¡Oh! Este era otro también, para rescatar. ¡Oh! ¡Qué bien! Lo que no sé es qué hace el gato, tío. O sea, me acompaña un gato, pero ¿qué hace el puñetero gato? Salta... Bueno, no salta tanto como yo, pero... Otro niño. ¡Mi héroe! Sería mi heroína, pero bueno. Vale, aquí no hay nada.
acabo de oír a mi gato atrás maullando como un tonto. ¿Qué puede ser? ¡Ah! ¡Oh, te caíste! Una vil perra. Bien. ¡Hola, hola! ¿Cuánta vida tienes, no? Pero si está en la hostia, vale, por aquí. ¿No? Vale, bien. Ah, vale, vale. Es dar. Coño. Dar muchas vueltas. Por aquí tiene que haber otro camino. Sí. Voy a abrir esta zona. Vaya. En realidad. ¿What? Esta zona. Y así ya, con el caballero, si tengo que venir. No, no puedo, no puedo ir. Alguno tiene que saltar más. Coño, qué pesados son. Alguno tiene que volar. Bueno, ¿qué? El esqueleto inmortal. Sí, alguno tiene que volar. Algún personaje. Putos murciélagos, tío, ¿cómo vienen? Vale. Esto el caballero no lo puede hacer. ¡Oh! ¡Qué susto más! ¡No! ¡Me cago en vuestra puta madre! Vale. No sé si le he dado a los dos o le he dado a uno. ¿Cuántos llevamos? 6. ¡Oh, jefe! Espera. Antes, el otro. Que ahora para guardar. Para guardar. No sabía yo. Gracias. Vamos a enfrentarnos al segundo jefe. Verteo juego, ¿eh? A ver, ¿cómo es el segundo? ¡Oh! ¡Es Drácula! ¡Es el malo! En persona. Este me mata igual. ¡Balanza agujado! ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Cuidado! Viene. ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Murciélagos! Mierda, cabrón. Es que le quito uno, tío. Mierda. Mierda. Vale, empieza. ¡Ah, oh, tío! Ese golpe. Me lo he comido como tonto. Muerto. Sí, mi gato está moviendo para atrás, ¿eh? Te voy a dar, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está? Oye, pero te quieres morir, hijo. Hostia, tío. No. ¿Se acabó el juego? Bueno, pues gente, mis felinos y felinas, esto ha sido lo que se llamaría Cuco Castle. No está mal, me recuerda mucho a la época de la Game Boy y todos esos tipos de juegos. Me ha gustado, es entretenido, es rápido, es bonito, dentro de lo que cabe, pues un pixel art de lo normal, pero que está muy bien. No sé, bastante bien conseguido dentro de lo que cabe. Nada, pues esto es todo. Esto es una pequeña demo y nos vemos en el próximo vídeo de demos. ¡Adiós!